Hi everyone, welcome to another video. Today we are going to do something a little bit different. This lesson is for advanced Spanish speakers, and for anybody who would like to just watch this video and learn some Spanish. Before we get started, don't forget to subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a new video. Visit smilessons.com for more free Spanish lessons and to download some amazing flashcards. I have uh, three available sets to download. I'm leaving a link to that in the video description down below, just in case you want to check them out. Another way to support this channel is by getting a membership. Uh, I have all the perks here. If you want to get a membership on this channel, just click on the join button down below. This channel has a new section, and that section is called Storytime. Essentially, I'm going to tell you one of many stories that I have. And all of this is real. Um, some of them are good, some of them are uh, funny, some of them are sad. I don't know. Uh, you'll see. Another interesting point is that I'm going to tell you the story in Spanish, 100% Spanish. I have read some messages from you saying that you would like to hear more Spanish in the videos. So that's what we're gonna do in this video. We're gonna start right now. Esta historia que les voy a contar es acerca de cuando era niña, cuando tenía siete años o algo así. No me acuerdo totalmente. Esa historia es un poco chistosa y también dolorosa. Yo era una niña muy traviesa, desde chiquita muy traviesa. Tengo muchas cicatrices en las rodillas, en los brazos, en la cabeza. Bastante cicatrices. No estoy segura por qué era tan, tan traviesa desde niña, pero me acuerdo de algunas historias que son chistosas y dolorosas. Esa historia es acerca de cómo perdí una uña cuando era niña. Y no la perdí porque se me escondió, la perdí porque se arrancó de una manera muy salvaje muy dolorosa. Yo solía vivir en un edificio donde había muchos departamentos y usualmente cuando mi mamá lavaba la ropa en la azotea, yo también subía con ella. Mi mamá lavaba y yo jugaba. Uno de esos días yo estaba jugando con una carriola de juguete. Era una carriola... Muy chiquita, donde usualmente tú ponías a un muñeco, una muñeca, y bueno, pues jugabas a cuidar a un bebé o algo así. Eso era muy común en mis tiempos. Entonces yo pensé, ¿qué cómodo se ve el bebé en la carriola? ¿Qué tal si me siento yo en ella? Eso fue una mala idea, porque tomé el bebé, lo quité de la carriola y yo me senté. Pero cuando me senté, puse mis brazos al lado de la carriola. Cada lado de la carriola tenía dos tubos atravesados, así. Entonces, yo puse mi mano entre esos dos tubos, una de mis manos. Y al sentarme, ¿qué creen que pasó? La carriola se desbarató. Se rompió. La mano entre los tubos salió afectada porque me arrancó una uña. Una uña. Y creo que fue del dedo índice. Fue una locura. Sentí demasiado dolor. Fue un momento muy doloroso para mí que hoy en día aún lo recuerdo y me causa escalofríos. Muchos escalofríos. Pero bueno, eso pasa. Mi madre me vio que yo estaba llorando incontroladamente, sentía mucho dolor. Ella fue al rescate como pudo, me llevó de vuelta al departamento y ahí ella me cuidó, me alivió el dolor y esa parte realmente ya no me acuerdo mucho, solamente me acuerdo cuando se me ocurrió el sentarme en una carriola de juguete y cuando vi que mi uña se cayó de mi dedo. Fue una experiencia horrible. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero es extremadamente doloroso. Después de eso, ya no tuve ninguna carriola de juguete, ni quise jugar con una nunca más, ni sentarme en una. Okay, that was the story of the day. What did you think about it? Do you understand what I said? Also I'd love to hear from you if you have had that kind of situation. I would love to know that. But yeah, it was a very painful moment for me. Okay, thank you so much for watching. Remember to subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a new video. I'm on Facebook, Instagram, Twitter, all the links are in the video description down below. Support this channel by sharing this video with your friends and by giving the thumbs up. Also, if you would like to purchase some flashcards, please just go to smlessons.com. Or to my Etsy shop. All the links are in the video description down below. As I said previously, you can also get a membership on this channel. All the perks are right here. If you wanna get a membership on this channel, just click on the join button down below. That supports this channel a lot. Thank you so much for watching, for all your support, and I'll see you next time. Bye!